Muy buen día, tu amigo y servidor Marco Ballinas, con el gran placer de saludarte y como siempre te mando un fuerte abrazo. Déjame felicitarte por convivir con nosotros esta gran fiesta, el magno evento, la Expo Mecánico Automotriz Internacional Virtual 2021, donde la Confederación Nacional de Talleres tiene preparado para ti una gran cantidad de seminarios con los cuales estamos completamente seguros de que vas a potencializar tus conocimientos en términos de diagnóstico, mantenimiento, reparación, asesoría comercial y desarrollo humano. Es importante que te capacites, como bien sabemos, la capacitación es poder. Y un técnico calificado o un especialista calificado de tu nivel, pues debe de recibir formación periódica y para esto es este evento. Al mismo tiempo, te quiero agradecer el que me acompañes en este seminario. Muy importante, ya que voy a traer a tu pantalla una información muy relacionada con equipo de diagnóstico, claro está, lo cual te sorprenderá. ¿Sí? Se trata de lo más reciente, el equipo que viene a revolucionar los procesos y los protocolos de diagnóstico. Viene a romper paradigmas. El nombre del seminario es CJ8K y CJBT, Duo Scanner, o sea, dos escáneres en un solo equipo, y que viene también con la modalidad y el software de osciloscopio. Es un laboratorio que definitivamente, al ser de diagnóstico, no debe de faltar en tu taller. Vamos a iniciar prácticamente con el descubrimiento de todo el inventario, lo que conocemos como el famosísimo Open Box, donde de manera muy puntual te diré todo lo que trae en su contenido. Dentro del mismo material viene la cobertura, es decir, la puesta de trabajo. Y en un final evento, bueno, lo vamos a ver ya en práctica. Pero lo más importante de todo, que estén trabajando los dos equipos para el diagnóstico de un vehículo Ibiza, 3 cilindros, 1.2 litros. Es impresionante lo que vas a ver. Quédate con nosotros, estoy completamente seguro que el seminario te va a encantar. Te agradezco mucho que me acompañes y ahora sí, vamos a dar inicio. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tu amigo y servidor Marco Ballinas. Con el gran placer de saludarte, te mando un fuerte abrazo. Tengo el gran honor y privilegio de poder llevar a tu pantalla la siguiente información. Se trata del descubrimiento del superpotente equipo de diagnóstico, el escáner de la marca Injectronic CJ8K. Yo le llamo en lo particular un dúo equipo o dúo escáner. Ya veremos por qué. Tenemos dos equipos en uno, el CJ8K y al mismo tiempo el CJ4R. El objetivo de este tutorial es que puedas conocer el inventario de tu equipo y al mismo tiempo que puedas identificar cuál es la cobertura, las marcas y sobre todo las opciones de mantenimiento que te brinda. Este equipo viene a romper paradigmas, viene a frenar tabús, pero lo más importante, viene a transformar la topología del diagnóstico automotriz con un cambio radical de 180 grados. Y me atrevo a expresarlo porque puedes diagnosticar un vehículo a través de dos equipos simultáneos. La empresa Injectronic y un servidor estamos trabajando arduamente para poder llevar a tu pantalla una serie de tutoriales con los cuales vamos a llevarte de la mano desde lo más sencillo, lo más básico, hasta los procedimientos con los cuales puedes llevar a cabo
reseteos, aprendizajes, interpretaciones gráficas, envío de información, etcétera, etcétera. Quédate con nosotros que te va a gustar la información que a continuación te voy a describir. De esta forma, bueno, voy a empezar por comentarte que te va a llegar en un maletín de uso rudo, de alto impacto, con unas grapas inteligentes, las cuales no te va a hacer mucho problema al momento de abrirlo. Una vez que tú lo abres, lo que vas a encontrar va a ser la documentación. Hablando de la documentación, bueno, tenemos el manual o el instructivo del usuario, que en este caso viene en inglés, sin embargo, pues hay la forma de poderlo traducir. Muy sencillo, muy discreto, donde te brinda de una manera muy breve toda la funcionalidad de tu equipo. Acto seguido, viene ahora una ficha descriptiva del inventario físico. Y es importante que confirmes la validez del inventario con el objetivo de que estés completamente tranquilo, que tu equipo está completo. Por otra parte, viene una ficha en la cual te hace referencia en relación a la forma de cómo lo vas a conectar. Esto es paso a paso, no se requiere de mucha capacitación y tú lo vas a poder interpretar muy sencillamente. Y por último, vienen las cuestiones de garantía. Debes de recordar que en la página de Injectronic están los datos necesarios para que tú puedas comunicarte a soporte técnico y lógicamente puedas recibir una buena asesoría en relación a lo que confiere tu equipo. Me tomé la libertad de poder llevar a cabo ya un explosionado de los dispositivos, de alguna forma tú ya los conoces, ya hubo una primera presentación. Y con ello, bueno, poder tener un panorama más amplio en la totalidad de lo que te ofrece este maletín. Vamos a iniciar ahora con los físicos en las cuestiones de conexión o alimentaciones. Mira, tenemos por una parte un conector tipo encendedor con un código de colores, rojo para positivo, negro para negativo, con el objetivo de que puedas mantener tu equipo conectado, no se te descargue en el momento en el que estás realizando un diagnóstico, ya sea a través de la tablet o a través del uso del osciloscopio. Para ello también vamos a encontrar un cable, el cual de la misma forma maneja un código de colores positivo y negativo con el objetivo de que puedas mantener tu equipo periódicamente conectado y de esta forma, bueno, pues simplemente puedas tener la seguridad de que no se va a descargar. Estoy buscando otro conector que es el de tipo encendedor, pero bueno, enseguida te lo muestro. Un cable tipo USB o puerto USB con el fin de que puedas conectar tu equipo directamente a una computadora o en su defecto que también puedas conectar tu tablet al cartucho que denominamos BSI y que a continuación te lo voy a mostrar. ¿Qué otra? Bueno, tenemos un conector de tipo uso doméstico con el cual de la misma manera puedes conectar tu cable tipo USB y puedas alimentar tu tablet ahora en un ambiente doméstico. Lo voy a poner de este lado. Muy bien, voy a buscar el cable que te estoy comentando. Dame unos instantes, por favor, porque esto es muy importante. Muy bien, por aquí está. Aquí lo tenemos. Muy bien. Tenemos ahora este cable que yo te expresaba, que es el de tipo encendedor. Tiene una longitud pues considerable con el objetivo de que puedas, reitero, poder maniobrar, dame unos momentos, poder maniobrar tu tablet aún conectada en cabina, en el interior del automóvil, con un promedio más o menos de 1.20 metros, bueno, una longitud adecuada para que puedas realizar tus roles de diagnóstico y que tu equipo pueda estar ampliamente conectado sin la posibilidad de que se te descargue. En la cuestión de alimentación del equipo, creo que te das cuenta que está muy bien soportado. Por una parte, uso doméstico, directamente a la computadora o definitivamente a través de la toma del encendedor en tu vehículo. Ahora fíjate bien, vamos a hablar de las particularidades, ahora sí, de la tablet. Estos
cables los voy a utilizar en un instante, porque es hablar del osciloscopio. Los voy a poner a un costado. Tenemos la tablet de 8 pulgadas, una tablet la cual pues viene con una configuración para que puedas comunicarte a través de una, valga lo redundante, de una comunicación Bluetooth, y al mismo tiempo viene con un sistema operativo del tipo Android. Este ya lo conocemos porque es el que estamos utilizando de nueva generación en nuestros móviles. A continuación la vamos a encender. La voy a poner a un costado para que conozcamos directamente primero todo lo que refiere la cuestión física. Ahora tenemos un cartucho, lo que conocemos como el VCI por sus siglas en inglés. Fíjate bien, Vehicle Communication Interface. O sea, es el cartucho que soporta el software de comunicación entre el vehículo con la tablet para el diagnóstico a través del CJ8K. Aquí lo puedes ver, tiene un puerto inteligente de pines y por otra parte un puerto tipo USB. Lo pongo de este lado. Hace un momento dije que en un ambiente y titularidad personal el escáner lo identifico como dúo equipo o dúo escáner. ¿Por qué? Porque ahora viene un cartucho adicional que es la plataforma de diagnóstico del CJ4R. ¿Qué significa? Que tenemos dos equipos en uno solo. Tú puedes diagnosticar un sistema de transmisión, un sistema ABS o sistema de inmovilización y al mismo tiempo estar diagnosticando, no sé, el sistema de control de inyección electrónica. No cualquier equipo te lo brinda. Y bueno, más adelante en otro tutorial te voy a mostrar cómo se diagnostica, cómo se conecta, que es extremadamente muy sencillo para que puedas explotar al máximo a través del diagnóstico. Mencionaba, antes de posicionarlo de aquel lado, mencionaba que tienes la opción del uso del osciloscopio. Bueno, en este mismo cartucho tienes las entradas con el objetivo de que ahí puedas conectar los cables tipo banana, y me tomé la particularidad de poder poner el caimán de otro color para que se note la diferencia. Eso significa que entonces tenemos el cable banana y un caimán para poder afianzar las lecturas que vas a realizar a través de dos canales. Reitero, también llevaremos en otro tutorial cómo se trabaja directamente la configuración para sacar máximo provecho en el uso del osciloscopio con niveles de tensión de 1 a 20 volts. Ahora sí, vámonos a la cuestión de los conectores. Te voy a comentar que este equipo también se va a comunicar para poder diagnosticar vehículos OBD1. Por tal motivo, vamos a iniciar con la identificación práctica de los conectores. Mira, este conector, tú te vas a dar cuenta que viene grabado la marca en la que aplica y el número de pines. Por ejemplo, tenemos un conector OBD1 para la marca Mercedes-Benz de 38 pines. Como tú puedes visualizar, es robusto, porque así eran los conectores en aquel tiempo cuando prevalecía la norma OBD1. Lo ponemos a un costado. Muy bien. Tenemos un conector, ¿sí?, de 3 pines, el cual, reitero, es importante que veas el manual del usuario o que veas directamente tu ficha descriptiva para que puedas identificar a qué obedece su conexión, que en este caso, bueno, es para la marca Honda también. Tenemos otro conector. De un lado es un conector inteligente y del otro lado, bueno, para la marca Volkswagen. Recordemos que en OBD1 se estilaba ese tipo de conector. Lo pongo de este lado con mucho cuidado. Ahora sí, voy a dar vuelta al equipo para que puedas visualizar lo que tenemos debajo de estas dos tapas que vienen con un aseguramiento inteligente, muy sencillo, de muy buen nivel en los plásticos que se están utilizando para asegurar su posición y evitar que de alguna manera pueda sufrir un daño tu equipo. Bien, ¿qué tenemos aquí? Bueno, un conector que es para enlace de carga, reitero, con una conexión inteligente y con un estatus de 2 pines. Ponemos de este lado.
Por otra parte, ahora, fíjate qué importante, voy a iniciar con los cartuchos. ¿Qué te parece? Cuando tú visualizas el maletín, dice Toyota 17. ¿Qué significa? Que la aplicación es para Toyota y obedece a un número total de 17 pines. Aplicación Toyota OBD1. Por otra parte viene Mazda 17. Aquí lo puedes notar. Todos los conectores traen definitivamente el número total de pines y la aplicación, que en este caso es para la marca Mazda, reitero, Mazda, perdón, OBD1. BMW. Y por ejemplo, aquí dice nada más BMW y lógico, se tendría que enlazar con la interfase inteligente para poder llevar a cabo la conectividad en el conector de autodiagnóstico. Disculpa si soy reiterativo, pero hay términos que no puedo cambiar. Eso definitivamente tiene que ser persistente porque pues es un lenguaje técnico que, reitero, es muy coloquial y que no puedo hacer a un lado. Tenemos un conector de 3 pines para la marca Honda. Aquí puedes visualizar que dice HA3, lo cual significa que tiene una conexión de 3 pines por un lado y por el otro lado también la conexión inteligente. Tenemos ahora un conector que denominamos universal, tipo trapezoidal de 16 pines, conocido como el conector OBD2. Como bien puedes identificar, bueno, continúa con su conexión inteligente. Por otra parte, ahora tenemos el conector de 22 pines para la marca Toyota. Ahí lo puedes tú visualizar. Es el identificable para OBD1 también. Un conector de 14 pines para la marca Nissan, como bien lo puedes observar, tipo rectangular, con su conexión inteligente, las unidades Nissan OBD1. Continuamos con la marca Kia OBD1, un conector de 20 pines, y si observas, pues bueno, en todos los conectores estoy mostrando que tiene el mismo tipo de conector inteligente, y bueno, para no redundar en ello. El conector para General Motors, el famosísimo conector ALDL, tipo rectangular, y pues bueno, tiene la misma particularidad y el mismo diseño que los anteriores. Fíjate qué importante, lo que te voy a mencionar a continuación te va a llamar mucho la atención. Te voy a mostrar un conector para OBD1 unidades del grupo PSA, Peugeot Citroën. Aquí lo tienes, por una parte el conector tipo OBD2 y por el otro pues el conector para esas marcas de característica OBD1. Lo voy a poner de este lado. Y fíjate ahora, hace un momento mencionaba yo en relación al equipo que denominaba un servidor Duo Equipo. ¿Por qué? Porque utilizas dos softwares para el diagnóstico automotriz del vehículo al mismo tiempo. Entonces, aquí tienes un cable el cual se conecta directamente al conector de comunicación del vehículo, pero por otra parte es biserial. Vamos a conectarlo a continuación para que tengas un panorama de cómo se está llevando a cabo la conexión. Para ello, bueno, te presento también el conector principal, y digo principal porque es el que más vas a estar utilizando. Este conector, por una parte, bueno, lo tenemos que enlazar directamente al cartucho BSI. A continuación te lo muestro. Vamos a enlazarlo. La conexión, pues tienes que tener mucho cuidado, sobre todo para el uso y cuidado de tu equipo, para mantenerlo en perfectas condiciones. Pero no es la gran complicación. Como tú puedes notar, ahí yo ya lo comuniqué. Acto seguido, ahora voy a llevar a cabo la comunicación del conector principal de la interfase con relación al conector tipo OBD2. Aquí lo tienes. Una vez que yo lo conecto, bueno, ahora sí puedo enlazar este conector OBD2 primero al cable biserial, como lo estás viendo a continuación. Ahí está. Y por otra parte, en el otro conector restante
vamos a conectar el del cartucho de enlace para nuestro equipo CJR. Aquí puedes notar ampliamente que están conectados ambos equipos y te lo voy a describir nuevamente. Tenemos el cable serial, en uno de ellos enlazas inmediatamente y muy sencillamente el cartucho para el CJ4R y por el otro lado incorporas tu conector OBD2, el cable interfase principal unido al cartucho para el CJ8K, ¿ok? Esto en un ambiente técnico o en otros tutoriales te lo voy a ir explicando brevemente con el objetivo de que no tengas complicación de ningún tipo cuando vas a realizar tus diagnósticos. Lo voy a poner de este lado con el fin de que identifiques todo el físico que se te ofrece dentro de este maletín, pero siempre manteniendo el orden. Y finalmente, bueno, tenemos un conector que va directamente al del vehículo, que se enlaza a través del mismo cable que hace unos instantes te mostré, y que el objetivo es mantener tu equipo en constante alimentación. Pues si te das cuenta, es un inventario bastante atractivo, y pues bueno, cabe señalar que tenemos que trabajar ahora con la tablet. La voy a encender y en estos momentos voy a hacer lo siguiente. Fíjate bien. ¿Qué te parece? Yo voy a leer las marcas y las cuestiones de mantenimiento, pero te invito a que veas el siguiente tutorial, porque ahí en pantalla te voy a mostrar todas las marcas que cubre y al mismo tiempo también vas a conocer las cuestiones de mantenimiento. Si me lo permites, voy a hacer un espacio con el objetivo de acercar la pantalla a la cámara y de esta forma poder identificar realmente su cobertura y los procesos de mantenimiento. Dame un instante, enseguida estoy contigo. Ya encendí el equipo, como bien lo puedes visualizar, y acto seguido la siguiente imagen pues va a ser directamente de la pantalla del CJ8K. Muy bien, ya nos encontramos en la pantalla principal de nuestro equipo una vez que ya lo tenemos conectado y encendido directamente al vehículo. Para ello voy a ingresar al icono del módulo 9595 BCI y ahora sí me arroja la primer pantalla de comunicación. Voy a hablar de tres aspectos: 1, el modo demo; 2, la cobertura; 3, los tratamientos de mantenimiento, de una manera muy breve, con el objetivo de que puedas conocer lo que hace el equipo. Ingreso al icono de diagnóstico y acto seguido en la parte superior izquierda tú puedes notar el término demo. ¿Para qué me sirve el modo demo? Yo lo explico y tú ve leyendo y observando lo que voy haciendo. Me han comentado periódicamente: oye Marco, fíjate que algo muy importante cuando uno compra el equipo es la capacitación. Bueno, te comento que la empresa Injectronic y un servidor estamos trabajando arduamente con el objetivo de poder llevar a ti una serie de tutoriales y seminarios con los cuales conoces tus equipos y al mismo tiempo te capacitas. Lo que estás observando ahorita es un modo de simulación. Eso significa que puedes conocer tu equipo pulsándolo, ingresando a diferentes iconos sin la necesidad de que lo expongas directamente al conectarlo en tu vehículo. Como puedes observar, está realizando una identidad de los diferentes computadores que puede tener ese automóvil. Acto seguido, yo estoy ingresando a el calculador de inyección, selecciono todos los valores que quiero analizar y me ofrece una gran variedad de lecturas y variables. Ejemplo, nombre, valor y unidad. Al mismo tiempo me ofrece un comportamiento gráfico y reitero, aquí se trata de mostrar lo que te muestra el equipo, pero por otra parte,
te vamos a dar la información detallada en otros tutoriales. Entonces, el modo demo es muy importante porque de alguna forma tú puedes notar cuál es el icono y el ruteo para que tú puedas llevar a cabo ciertas funciones. ¿Queda claro? Entonces, pues ahí te lo dejo entre comillas, en el sentido de que cuenta con este apartado con el objetivo de que puedas conocer ampliamente tu equipo. Ahora sí, nos vamos directamente, dame unos instantes, a la cuestión de la cobertura. Déjame te comento que tiene el ingreso por OBD2 genérico, y en la cuestión de vehículos americanos tiene la opción para ingresar a vehículos de Chrysler, Ford, General Motors. Nos vamos de manera consecuente a vehículos asiáticos, y como tú puedes notar, tiene una amplia cobertura en relación a los vehículos o marcas, sobre todo, que pertenecen a esta región. ¿Queda claro? Como te comentaba hace un instante, te estamos preparando un tutorial en el cual, de manera muy puntual, estamos haciendo notar cada uno de los aspectos importantes de este equipo con el objetivo de que pueda sacar el mayor provecho. En el tutorial siguiente te comento que inclusive voy leyendo cada una de las marcas a las cuales tiene acceso. El objetivo de este material particularmente obedece al hecho de que veas la cobertura en relación a las diferentes regiones, y al hablar de regiones, pues América, Asia, Europa y China. Es muy importante saber que aquí en esta región de Latinoamérica, pues hay una gran variedad de marcas chinas, y pues como tú puedes observar, pues tenemos la posibilidad de poder realizar un diagnóstico muy amplio en estas diferentes marcas. Nos vamos a la cuestión de mantenimiento, y lo que tú estás observando, pues son los tratamientos que puedes realizar una vez que realizas un servicio. No voy a entrar a detalle porque, reitero, va a haber más información más adelante. Entonces, por eso es que te lo muestro así de una manera muy breve, pero sin embargo, tú te puedes dar una idea del tipo de mantenimiento que puedes dar. ¿Qué te parece si te platico de tres? Uno, el BRT. Hay algunos vehículos a los cuales, en el momento en el que tú cambias la batería, pues debes de informar al calculador que cambiaste el acumulador, con el objetivo de que pueda considerar las horas de trabajo. Otro muy importante, por ejemplo, el EPB, el freno de estacionamiento electrónico. En ese apartado tú vas a poder realizar algunas funciones para que puedas quitar las balatas, las puedas cambiar, reemplazar los frenos de los estribos de freno eléctrico. Y algo muy interesante, por ejemplo, aquí abajo, el TPMS. ¿Ok? Entonces, si te puedes dar una idea, pues tiene una gran cobertura en ese sentido. Y reitero, en otros tutoriales, pues ya hablaremos ampliamente de lo que refiere cada uno de ellos. Muy importante. Vamos a cerrar esta parte del tutorial. Y pues bueno, considero que lo que estamos mostrando es fundamental para el reconocimiento de tu equipo. Un fuerte abrazo. Continuamos con la presentación. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tu amigo y servidor Marco Ballinas, nuevamente llevando orgullosamente y muy gustoso la siguiente información a tu pantalla. Figúrate que en esta ocasión vamos a trabajar con un vehículo SEAT, 4 cilindros, una motorización que no es muy común, 1.2 litros y es un sistema de inyección de alta presión. Para ello, lo que quiero demostrarte ahora, dentro de las características y las particularidades y los beneficios, sobre todo, que obtienes al trabajar y diagnosticar con un equipo CJ8K, es lo siguiente. Fíjate bien. Para ello, te invito a que nos acerquemos y te explico lo siguiente. Mira,
Por un lado, estamos comunicándonos con todos los calculadores a través de una BSI 9595 para poder llevar a cabo el diagnóstico en varios sistemas, que en este caso, pues nos interesa determinar el estado del sistema de frenos ABS, primero. Pero, por otra parte, fíjate qué importante e interesante. La toma OBD, que normalmente nosotros conocemos, tiene ahora un biserial, de tal forma que uno de ellos está enlazado directamente con la BCI y el otro con un cartucho 9596. Porque, ¿qué crees? Que en estos momentos vamos a ocupar dos escáneres en uno solo. Este cartucho obedece al software del CJ4R y el 9595 ahora obedece al del CJ8K. Qué importante, fíjate cómo poder tener la particularidad de diagnosticar a través de dos escáneres en uno solo. Muy interesante, pero ahora fíjate bien, me han solicitado muy periódicamente el que es muy importante que un equipo pueda llevar a cabo el envío de información desde el momento en el que se está diagnosticando al cliente directo. Y es lo que te vamos a mostrar de todas las bondades que tiene este equipo y que en su momento te haremos llegar los tutoriales. Vamos a dar inicio y la siguiente toma lógicamente va a ser desde el interior del automóvil. Acompáñanos que te va a agradar. Muchas gracias. Muy bien, ya nos encontramos en el interior del vehículo. En estos momentos vamos a llevar a cabo la configuración del calculador. Y bueno, es importante saber que siempre nos va a estar llevando a cabo el envío de un mensaje. Acto seguido y muy cotidianamente, como bien saben, se realiza una solicitud de la comunicación a través del BIN inteligente. Y es importante saber el hecho de que debe de leer el BIN adecuado, el que corresponde al automóvil. Una vez que esto ocurre, bueno, pues ahora sí podemos darle Enter. Nos dice las características de la motorización, nos da las particularidades, sobre todo del motor, y finalmente, ahora sí, me dice que es un Ibiza 2014. Y por otra parte, ahora sí, nos vamos al proceso de diagnosis. Como hace un momento mencioné que vamos a utilizar dos equipos, voy a voltear la imagen y para ello, fíjense bien, tengo ya descargado una aplicación en mi móvil personal y lo voy a enlazar. Recordemos que, como comenté hace un instante, vamos a trabajar con el equipo CJ8K, que fue lo que configuramos hace un instante, y ahora estoy comunicando vía Bluetooth mi móvil. Eso significa, y como bien saben ustedes, pues a menudo se lleva a cabo el uso de los móviles a fin de volver los escáneres. Ahí ya se está comunicando, ya incorporó la comunicación. Me manda, como bien sabemos, unos datos referidos a la comunicación. Muy bien, entonces ahora acto seguido voy a ir a la pantalla del CJ8. Y estamos ingresando a los calculadores o computadoras. Acto seguido, me hace una referencia de los diferentes calculadores que tiene o las diferentes unidades de control. Yo los voy a seleccionar. Y una vez que realizo la selección, lleva a cabo la identidad de los computadores con los cuales se puede comunicar. Es importante saber a qué vamos a realizar el diagnóstico para que nuestro proceso lógico sea en el menor tiempo posible. Una vez que nosotros ya identificamos el computador, ejemplo, yo ingresé a electricidad central y de esta forma me está arrojando unos códigos de identidad, me está diciendo también
su estado y la descripción. Muy importante saber qué determinación voy a tomar una vez que tengo la lectura de defectos en función del proceso de diagnosis. Sigo comunicándome con algunos de los calculadores o de las computadoras. Y en este caso entré a ARIVAX y vean los códigos que me está arrojando. Muy bien, en este momento voy a mover mi pantalla con el objetivo de poder llevar a cabo el diagnóstico a través de mi equipo CJ4R. Entro por un protocolo genérico. Tarda unos instantes al identificar el protocolo. Ahora sí, realizo la comunicación. Y si ustedes observan, bueno, ya estoy comunicándome con el CJ4R. Voy a hacer un movimiento de pantallas con el objetivo de que nos demos cuenta que estamos realizando el diagnóstico a través de dos equipos. ¿Por qué? Porque con uno, en este caso el CJ8K, voy a determinar el estado del sistema de frenos ABS o estoy realizando también un diagnóstico general con algunos de los calculadores. Recuerda que el objetivo de este material es que tengas la certidumbre de la veracidad de poder diagnosticar a través de dos equipos de diagnosis, CJ8 y el CJ4R. Entro a línea de datos, doy un enter. Vamos a tratar directamente, me interesa ver el comportamiento. Ejemplo, tengo aquí el estado de la luz 1000 que se encuentra desactivada, no hay un check engine encendido, no hay códigos de defecto, me voy a salir de ahí y bueno, acto seguido me voy nuevamente al CJ8K. Tenemos un triángulo en un costado con un signo de interrogación. ¿Qué significa? Fíjense qué importante. Ahí tenemos la asistencia. Es decir, que cuando nosotros vemos ese triangulito de color violeta o morado en una de las esquinas, acto seguido, en la parte inferior del equipo nos va a ofrecer un signo de interrogación con la leyenda ayuda. Yo ahí voy a incorporar la solicitud, es decir, lo pulso y vean qué importante. Me da la descripción del código de defecto y las posibles causas por las cuales se está creando. Pero no nada más las causas, sino también las soluciones que puedo efectuar para poder llevar a cabo esa reparación. Por otra parte, voy nuevamente a determinar el estado del sistema de inyección. Me voy a ir a línea de datos. ¿Qué les parece? Para que podamos visualizar las diferentes variables, voy a dar marcha al motor para que podamos notar en tiempo real lo que está ocurriendo con el sistema de inyección. Bueno, ahí creo que me abortó por una situación sobre todo de la marcha. No hay ningún problema, pero vamos nuevamente a configurar. Puede tardar unos instantes, pero no hay ningún problema. Para ello, bueno, vamos a proceder nuevamente a la toma del CJ8 en lo que configuramos este equipo, el móvil. Ah, caray. Ahí tenemos. Como bien saben ustedes, trabajar con el diagnóstico, con ambas pantallas y con las capturas, pues bueno, nos lleva cierta logística. Ahí, como bien ustedes pueden observar, sigo con mi proceso de diagnóstico.
y bien pueden ustedes estar leyendo lo que nos está ofreciendo. Ejemplo, número de procesos de parada evitados y estadística. Bien. Número de arranques solicitados. Acto seguido, nuevamente voy a irme a la pantalla del CJR. Aquí va. Ahí lo tienen. Voy a ampliar un poquito la imagen a fin de que lo puedan percibir mejor. Entro a línea de datos. Y ahora sí, un ejemplo. Temperatura del motor o del sensor ST, 156 grados Fahrenheit. Tengo un estatus de luz 1000 en off. Vean, por ejemplo, el ajuste de combustible a corto plazo, que está variante dentro de rango. El ajuste a largo plazo en 6.3. El sensor MAP lo tenemos en 7.1 pulgadas de mercurio. Las revoluciones del motor son de 956 RPM, etcétera, etcétera. Un tiempo aproximado de funcionamiento de 183 segundos, 6 por 3, 18, 3 minutos. Y nuevamente vamos a la toma del CJ8K. Ahí tienen ustedes. Me han comentado que es muy importante el tener la posibilidad de enviarle la información al cliente. Entonces, ahora sí, una vez que nosotros ya realizamos el diagnóstico que nos interesa identificar qué está aconteciendo en el automóvil, ahora sí lo vamos a enviar directamente a nuestro cliente. Y para ello, pues bueno, realizo una lectura de defectos, una captura de pantalla, me manda un despliegue, un menú donde selecciono compartir. Para ello les recomiendo que su móvil, por ejemplo, ya lo tengan vinculado vía Bluetooth, y de esta forma, una vez que lo seleccionan, ustedes ya lo envían. Y fíjense qué importante, esa información le va a llegar al cliente. Díganme si no es muy importante, ejemplo, el poder tener esta posibilidad de realizar un diagnóstico simultáneo, una de las bondades que te ofrece este equipo CJ8K. Y hace un momento mencionaba que es un dúo equipo, un dúo escáner, dos en uno, donde en realidad tú vas a poder potencializar tus procesos de diagnóstico y poder llevar a cabo una mejor interpretación de lo que respecta la identidad de sus estatus. Vamos a trabajar con el CJR así muy rápidamente. Voy a seleccionar algunos valores. Un ejemplo, temperatura del ST. Otro dato importante, el ajuste de combustible. Hace un rato lo manejábamos. Se me ocurre el sensor MAP. Por otra parte, ya para finalizar este material, vámonos a identificar el sensor de oxígeno. Muy bien. Salgo de ese menú. Ahora me voy a gráfica. Enter, y aquellos que yo seleccioné, ve qué interesante, me da los comportamientos prácticamente en un valor numérico, pero al mismo tiempo en un valor gráfico. Con esto, bueno, yo puedo cotejar que realmente la información que estoy interpretando del calculador de motor o de inyección sea
congruente con relación, ejemplo, al estado mecánico hidráulico de una transmisión, de un sistema de frenos ABS, etc. ¡Qué importante! Por último, vamos a cerrar ya este material con el muestreo de la información de nuestro equipo CJ8 para, obvio, saber, por ejemplo, todos los diversos módulos a los cuales se puede incorporar. Y es muy importante mencionar que va a depender mucho de la gama del vehículo, la tecnología de equipamiento para que te pueda ofrecer el diagnóstico y de la misma forma el proceso de mantenimiento y las funciones especiales. ¿Queda claro? Bueno, pues vamos a cerrar ya este material, esperando que la información pues haya sido amplia, haya sido de tu agrado, que se despejen esas dudas del uso, la cobertura, la totalidad de los datos que te ofrece un solo calculador y, como lo mencioné al inicio, tener la posibilidad de poder diagnosticar con dos equipos. ¿Queda claro? Muy bien, bueno, pues agradeciendo tu espacio, agradeciendo tu tiempo, me reitero nuevamente puntual a tus solicitudes. Tu amigo y servidor Marco Antonio Ballinas, ha sido un verdadero placer poder llevar a tu pantalla esta información. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente tutorial. Excelente día, un fuerte abrazo, chao. ¿Cómo ves? Impresionante, ¿no? De acuerdo a la gran cantidad de dispositivos con los que cuenta el equipo, pues obvio te puedes dar cuenta que los procesos de diagnóstico van a ser simples. Ahora lo que vamos a ver es su operación en campo, la potencia con la cual tú puedes desenvolverte a través de su manipulación para poder eficientizar el diagnóstico. Como comenté en un inicio, lo vamos a trabajar directamente en un vehículo Ibiza, 3 cilindros, 1.2 litros, una versión que no es muy común. Estoy completamente seguro que te vas a quedar impresionado con este procedimiento diagnóstico, ya que pues vamos a estar monitoreando dos sistemas electrónicos al mismo tiempo y en el material pues se lleva a cabo la explicación. Quédate con nosotros, vamos a dar inicio. Bueno, como te diste cuenta, un equipo extremadamente potente, CJ8K, dos softwares de escáneres, CJ8K y CJ4R, para potencializar tus diagnósticos. Es impresionante lo que vas a poder lograr con este equipo. Esperando que la información haya sido de tu completo agrado, que ayude en el conocimiento del producto, me reitero puntual a tus solicitudes. Tu amigo y servidor Marco Antonio Ballinas, ha sido un verdadero placer el poder compartir contigo esta información. Excelente tarde y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Chao. ¿Cómo ves? Impresionante, ¿a poco no? Acabamos de descubrir realmente la potencia que tiene este laboratorio de diagnóstico, este escáner, Duo Scanner. Es impresionante darse cuenta que la marca Injectronic ha evolucionado a tal grado que puedas llevar a cabo el diagnóstico de dos sistemas simultáneamente. Obvio, como lo acabas de ver en el material, uno con la tableta del CJ8K y otro pues a través del uso de tu móvil. Definitivamente, no hay punto de comparación, siempre lo he dicho, viene este equipo a romper paradigmas, a revolucionar los protocolos de diagnóstico, porque no tan fácilmente puedes desarrollar un proceso así con dos equipos de manera simultánea. Es impresionante la cantidad de variables, la cantidad de sistemas, las marcas, el inventario físico, bueno, lo que acabamos de ver en ese seminario.
Te felicito nuevamente por darte la oportunidad de capacitarte, porque como bien sabemos, la capacitación es poder. Y un especialista de tu nivel y con la calidad de conocimientos que tienes, definitivamente es porque está a la vanguardia en formación y capacitación, de manera continua. Y en ese caso, en este evento, magna fiesta, la Expo Mecánico Automotriz Internacional Virtual 2021, la Confederación Nacional de Talleres ha preparado una gran cantidad de seminarios con los cuales estamos contribuyendo a tu formación técnica y especialización. Estamos completamente seguros que estamos logrando un desarrollo de muchas habilidades y muchas capacidades. Y por otra parte, quiero agradecerte el que me hayas acompañado en este seminario. Date la oportunidad de tener este equipo en tu taller, donde estoy completamente seguro que el factor costo-beneficio está desequilibrado. Son más los beneficios que tienes con relación a su costo. El simple hecho de tener dos equipos en uno solo, bueno, pues no tan fácilmente lo puedes conseguir. Esperando que la información haya sido completamente de tu agrado, me despido reiterándote mi puntualidad a tus solicitudes. Tu amigo y servidor Marco Antonio Ballinas, con el gran placer de saludarte, y ha sido un verdadero honor el poderte llevar a tu pantalla esa información. Excelente tarde y muchísimas gracias. Chao.